Vam arribar al campament Gdeim Izik d'una manera clandestina. Se respiraba libertad. Se respiraba que realmente esto podía cambiar para siempre. La noche anterior, yo envié una carta urgente al presidente del Consejo de Seguridad diciéndole que es inminente el asalto en 24 horas. Y me dice, despierta que ya llegaron, nos van a atacar. Están atacando el campamento por todos lados. Va a cogerse la cámara, está acercando, Entraron los militares dentro del campamento. Ya nos tienen.